En medio del bullicio de las calles argentinas, Juan José Milei, tío del presidente recién electo Javier Milei, se enfrenta a una encrucijada desgarradora que podría dejarlo sin hogar. Una Argentina sumida en la crisis. Ni la familia de Milei se salva de sus desmanes. Las sombras de la desesperación se ciernen sobre el tío de Milei. ¿Generará este escarnio una posible confrontación familiar contra el presidente? Las calles de Buenos Aires se convierten en testigos mudos de la angustia de miles de ciudadanos que todos los días se enfrenta a una crisis sin precedente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las calles bulliciosas de Buenos Aires, un drama familiar se despliega con la intensidad de un culebrón. Juan José Milei, tío paterno del recién electo presidente argentino Javier Milei, enfrenta una encrucijada que amenaza con arrebatarle su hogar. Las sombras de la desesperación se ciernen sobre él y solo un milagro podría evitar su inminente desalojo. En Argentina ni la familia de Milei se ha salvado de la dura situación en que los ha sumergido el actual presidente. La sangre que une a los Milei es más espesa que el agua. Javier ha escalado las alturas del poder, mientras su hermana Karina ocupa un puesto influyente en la Secretaría General de la Presidencia. Pero Juan José, el tío olvidado, no ha tenido la misma suerte. Y ahora suplica una mano amiga para sobrevivir a esta dura crisis. Sus días transcurren en la penumbra de los trabajos temporales y mal remunerados, conocidos como changas. El dinero que gana, como la mayoría de ellos argentinos, apenas alcanza para subsistir. Y su modesta vivienda en el histórico barrio de San Cristóbal pende de un hilo. La notificación de desalojo llegó y la calle amenaza con convertirse en su único refugio. ¿Y qué pueden esperar el resto de los argentinos si la misma familia de Milei está en la calle? Chicho, como lo llaman sus amigos, no se resigna a su destino. Y ha intentado hacer entender a su sobrino sobre la dura situación que vive su pueblo en las calles duras del país. Ha solicitado la ayuda del presidente para que voltee y entienda cuál es el camino por el cual lo lleva. Sus palabras resuenan en los pasillos del poder, pero ¿será suficiente? ¿Podrá Javier extender su mano y salvar al tío olvidado, así como al resto de los argentinos? ¿Entrará en razón? La prensa local se ha hecho eco de la historia. Los titulares sensacionalistas arden como fuego en las redes sociales. El drama del tío de Milei se ha vuelto viral y la opinión pública se divide. ¿Dejará Javier que su pariente caiga en la indigencia? ¿O se alzará para ayudarlo? Y si lo hace, ¿qué pasará con el resto de los argentinos que viven la misma situación derivada de un mal gobierno? El destino de Juan José pende de un hilo, así como el de miles de argentinos que esperan situación de calle tras la caída abrupta de la economía en los 4 meses de gobierno del recién electo presidente. Sin duda, el presidente Milei enfrenta un duro futuro donde el golpe puede llegar de cualquier lugar. Sin embargo, cada día es más probable que esta venga desde adentro del gobierno de Argentina. Su familia, la vicepresidenta, sus supuestos aliados cada día se convierten en potenciales traidores. En Buenos Aires, la ciudad de los contrastes, se gesta una tormenta política que amenaza con arrastrar a la nación hacia el abismo. El eco de las decisiones gubernamentales resuena en los pasillos del Congreso, donde los legisladores debaten entre la lealtad partidaria y la supervivencia política. Javier Milei ha gobernado durante casi 4 meses, pero su mandato se asemeja a un naufragio en aguas turbulentas. La economía argentina se hunde inexorablemente. Los indicadores de actividad y consumo, una vez vibrantes, ahora muestran signos de una profunda depresión. El desempleo se cierne como un buitre hambriento y las familias luchan por llegar a fin de mes. Los planes autoritarios de Milei, diseñados para imponer su visión radical, han chocado con la realidad política. La ley ómnibus, un monstruo legislativo que pretendía devorar derechos y libertades, fue retirada.
Los legisladores, temerosos de la ira popular, abandonaron al presidente en su hora más sombría. Pero el golpe más duro llegó con el decreto de necesidad y urgencia, conocido como DNU. Una carta bajo la manga que Milei esperaba jugar con maestría. El Senado, como un tribunal implacable, juzgó el destino del DNU. Las voces se alzaron en un coro de desaprobación. 42 votos en contra resonaron en la Cámara, solo 25 a favor. Como un suspiro ahogado, defendieron la causa presidencial. El DNU fue rechazado y Milei quedó ardiendo. Los más de 300 artículos del DNU, como fantasma legislativo, siguen vigentes. La justicia, en su sabiduría ambigua, no los suspendió. Ahora la Cámara de Diputados se prepara para el enfrentamiento final, mientras los pasillos retumban con conspiraciones y alianzas secretas. ¿Será el DNU rechazado definitivamente o se convertirá en ley? Mientras tanto, el pueblo argentino sigue sumergido en la angustia de un país cuya economía los lleva a perder todo lo que habían conquistado. Como es el caso del tío de Milei, Jesús Milei. En las salas del Senado argentino, los destinos del país se entrelazan como hilos de una telaraña. El presidente Javier Milei se enfrentaba a una tormenta política que amenazaba con arrastrar al abismo. El decreto clave, un arma de doble filo. Desregulación económica, la promesa de un nuevo amanecer o una condena. Los senadores se alinean en sus posiciones. La oposición se preparaba para el asalto. El Senado retumbó con las palabras de Milei. El presidente aseguró lo siguiente: estamos dispuestos a dar pelea. Los ajustes, las reformas, la economía están en la cuerda floja. La oposición se alzó en su contra, gritando lo siguiente: privilegios de casta. El ajuste del gasto del Estado impulsado por Milei no tiene precedentes en el país, ni por lo rápido ni por todos los sectores que se ven afectados, ya que recortó subsidios y congeló salarios en medio de una galopante inflación. Milei eliminó todas las herramientas de control de precios, derogó la ley de alquileres para que plazos y moneda se definan libremente entre partes. Modificó el marco regulatorio de la medicina privada para que las empresas fijen valor de cuota sin autorización previa del Estado. Liberó el mercado aeronáutico y de las telecomunicaciones satelitales y limitó controles sobre empresas emisoras de tarjetas de crédito. Sin duda, Milei llevó al país a la ruina. Y esto seguro traerá consecuencias. El presidente también devaluó el peso local más del 50% luego de asumir en diciembre, y los ajustes dispararon la inflación anual al 276% y la pobreza al 57%. Desde que asumió el cargo como presidente de Argentina, Javier Milei ha enfrentado una serie de desafíos y controversias. Sin embargo, la reciente crisis que ha estallado en su familia podría poner en peligro su mandato. La gestión de Javier Milei al frente de la presidencia ha sido cuestionada. Con la economía argentina en crisis y varios fracasos en las decisiones políticas, los planes autoritarios del presidente han sufrido reveses en el Congreso, con rechazos significativos que reflejan la disconformidad generalizada. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido por...
esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.